Día 2 del calendario de adviento de makeup. Vamos a ver qué nos depara el destino el día de hoy. Abrimos el papelillo. Aquí ya te con puro producto mini navideñamente. Vamos. Llevo toda mi vida preparándome para este preciso momento. Full Face utilizando. Puro bebecito. Empezamos con la cosa más preciosa que el universo nos pudo dar: primer. Es el Face and Body Primer. El tono es el 001 universal. Hasta las brochas son minis. Y por supuesto, las esponjas también. No puedo creer que traiga aplicador. Vamos a ponerlo en toda la cara. Y así de glow y preciosa queda la piel con el face and body primer de Dior Backstage. Y ahora sí, vamos con la base. Tengo la Burned Way, el tono Light Beige. No vamos a desperdiciar nada. Así que la voy a poner directa en la piel. Con mi mini brocha vamos a difuminar. Ok, pero así de hermosa quedó la piel con la Burn This Way. Ahora vamos con un mini correctorcito. Este es el Shape Tape de Tarte. Este yo lo tengo en todos los tamaños habidos y por haber. Otra brocha chiquita para el corrector. Sigue teniendo el récord corrector con más cobertura en el mercado. Así quedó el Shape Tape Y tono es 35N Medium Y ahora vamos con una de mis categorías favoritas del mundo Blush en bebé Voy a utilizar virtual de Rare Beauty gonna... y Lo que me gusta hacer con el blush líquido Es mezclarlo con un iluminador Y así es Tengo este bebecito también de Rare Beauty El tono es Mesmerize Y este con vaso de aquí Besos al chef y a mi Selena también. Ahí te va el cochinero que me gusta hacer: es poner un post poquito poquito Luego, unas gotitas del iluminador. Esto hay que difuminarlo porque el iluminador se seca ya. Mira nomás el color, pero también el glow que tiene el cachete. Y si yo, mentiras, no vine a echar aquí, me pongo más blush porque sí. Mira nomás este combo perrón. Y así de precioso queda este combasasazo de Rare Beauty. ahora sí, uno de los momentos cumbres del maquillaje ha llegado: mini, mini, mini. Polvito de Laura Mercier. Lo agarro con mi esponjón. Y a cocinarse ha dicho. Este polvo en grande o en chiquito. Siempre es una joya. Y para lo demás de la cara con otra brocha chiquita. Un poquito de nuestro mini, mini, mini polvito. Está precioso. No quiero que te vaya a dar un ataque de terror. Bronzer. La laguna de NARS. Trae espejo. Otra brocha enana. Agarramos el sagrado. Y a broncearnos toda la cara. Es oficial, no vuelvo a utilizar maquillaje en tamaño normal. Así de precioso quedó laguna. Vamos a sellar el blush. Voy a utilizar Quirky de Tarte y Orgasm de Nars. Sello con un poquito de este. Mira qué precioso color. Así es, aquí un blush no es suficiente. Orgasm de Nars, que también tiene espejo. Más es como que un bañito de brillito. Mira qué precioso. Así de precioso quedó nuestro dúo de blushes. Y como siento que me falta un poco de brillo en la nariz, los rumores son ciertos. En este perfil compramos varios repuestos. El mejor iluminador: Champagne Pop de Becca. Con una brocha. Chiquitita. Voy a poner aquí, aquí, un poquito aquí. Y bueno, ¿por qué no? Un poquito acá. Sabía que no iba a parar. Esto es una joya. Ahora sí vamos a empezar con los ojos. Y ya sabes que aquí siempre ponemos primer: Micro Mini Urban Decay Primer Potion. Un poquito aquí, otro poquito acá, una mini brocha y fuminar. Listo el primer en ojos. Y ahora sí, vamos con el color. Esta es la mini Tropic Palette de Natasha Denona. Así que vamos a darle color a los ojos. Con una brocha mini, agarro el azulito, mapeo tantito mi figurita. Otra mini brochita. Con este azul, empiezo a rellenar mi figurita. Por fin terminé de rellenar el azul. Voy a tomar este como lilita de la paleta. Solo lo voy a poner aquí al inicio. De verdad, nada más era un toquecito de color. Difumino los borditos del delineado azul. Ponemos un toquecito de azul aquí abajo. Y obviamente voy a dar unos toques finales con un uh -huh, mini delineador. Y sin trampas, un mini pincel. Último toquecito de color. Que okay, ahora sí ya empareje el otro ojo. Y ahora vamos con las cejas. Aquí sí te voy a deber el lápiz de ceja bebé. Pero tengo esta paleta mini. Así que vamos a utilizar este cafecito para la ceja. Y para laminar voy a utilizar estática que no es un mini propiamente, pero es un empaque chiquito, así que este vamos a usar. Con una brocha chiquita, empiezo a darle color a la ceja. Se hizo lo que se pudo. Ahora sí a laminar. Claramente yo podría dejar esto por la paz. Pero voy a poner brillitos y regreso Ok, podemos proseguir Máscara de pestañas chiquita Es la de Pat McGrath Vamos a dejar que seque tantito Y nos ponemos las pestañas Y vamos con uno de los momentos más esperados Al menos por mí El mini lip combo el Delineador pues solo tengo en chiquito Pillow top de Charlotte Tilbury No hay mucha opción Lo voy a poner Quedó el delineador Vamos con uno de los lipsticks más bonitos en chiquito Es de Pat McGrath Y es el tono 1995 Es un notcito muy rosa Se ve algo así Y por último pero no menos importante Un glosecillo Este es Pink de los Juicy Tubes de Lancome. Y así de precioso se ve este mini lip combo. Así que ahora sí me voy a poner el pestañón loco y vuelvo. Y así quedó el maquillaje del día 2 hecho con puro bebecito. Todo fue mini. No sé cómo voy a volver a utilizar los tamaños regular. Ya no quiero. Así que estos bebés y yo les decimos adiós.